Con más de 5 filas de dientes y hasta 3.000 colmillos, los tiburones se han ganado la peor fama del mundo. Lo que pocos saben es que, como los grandes depredadores del océano, mantienen en balance el ecosistema marino. Son unos seres que han vivido más de 400 millones de años en este planeta. Son grandiosos, han evolucionado increíblemente. Chino Loria es un buzo profesional. Ha dedicado su vida a derribar el mito en torno a los tiburones. Primero dice, los humanos no estamos en su menú. El tiburón, al tener mala visibilidad, lo primero que va a hacer es con su morro, con la parte frontal de la boca, toca, abre la boca y muere. Al morderte, se da cuenta de que no eres pez, porque tu sangre es muy diferente a la de un pez. Te muerde y te suelta. Muerden por equivocación. De hecho, anualmente ocurren 30 accidentes de tiburones en el mundo. Hay más posibilidades de que te caiga un rayo a que te muerda un tiburón. Tienen dientes muy, muy filosos. Dientecitos chiquitos, ¿no? Mucho filo. Te llega a morder eso y te va a cortar. En su escuela no solo enseña a otros a bucear, sino que también los lleva a una de las experiencias más extremas de su vida, nadar con tiburones. Pues sería una de las experiencias más increíbles que he hecho en mi vida. Una vez a bordo, Chino nos cuenta que los verdaderos depredadores somos nosotros. Hay mucha pesca, mucha de esta pesca es por obtener las aletas, que es un plato muy codiciado en Asia. Una sopa de aleta de tiburón en la China puede llegar a costar $200. En los últimos 30 años, el ser humano ha cazado el 70% de las poblaciones mundiales de tiburones. Un nuevo estudio reveló que los tiburones simplemente están desapareciendo completamente de algunos océanos de la Tierra. Con una carnada y una cámara, los investigadores de Global Fin Print Project han sumergido este equipo más de 15.000 veces en los océanos de 58 países del mundo en los últimos 4 años. What did you find? What we found was a little bit alarming in some ways. In fact, in about 20% of the places we went, we didn't see any sharks at all. En algunos lugares, los escualos llegaron de inmediato, como en Colombia o en la Polinesia Francesa. Mientras en otros, como la República Dominicana, las cámaras no captaron a ninguno. De vuelta en el barco, Chino se prepara para nadar con ellos. Lleva la carnada para atraerlos y se pone este traje, una armadura que pesa más de 40 libras. Los tiburones podrían ser la especie menos entendida del planeta, pero también una de las más importantes. Su preservación y su conservación es esencial para la vida del océano. ¿Estamos listos? ¡Vamos a bucear! ¡Una, dos, tres! Abajo del agua es otro universo. Decenas de tiburones responden al llamado. Como si fuera un encuentro de viejos amigos, Chino los saluda, los alimenta, juega con ellos y ni por un instante se siente amenazado. Anisa Ok, Noticias Telemundo.